La portada. Espai produït amb la col·laboració de Grup Catalano Occidente. Mestre de mestres, protagonista durant més de 40 anys dels matins de la ràdio espanyola. Inventor i pioner de les tertúlies radiofòniques, d'obrir el micròfon als oients o d'apropar-se a la realitat fent el seu programa des dels jocs on passa la vida, de veritat. Avui ens posem drets, senyores i senyors, per rebre la gran vida, al mestre Luis de l'Olmo. Hay un perro pequeñito que te muerde el corazón, pero está tan hambriento que le regalas tuyo. Se burlan de ti, se burlan porque ofreces una flor y una sonrisa creyendo que es la suprema razón. Vas abriéndote camino, molinete tu bastón Luis, bienvenido a La Gran Vida, gracias por haber venido hasta aquí Y, y hemos querido empezar con este fragmento de, de, primero un poema Porque sabemos que eres un gran amante de la poesía y un gran recitador de poemas Y luego porque es un poema que le dedicaste a, a Charles Chaplin Charlotte Y supongo que si Chaplin eh, ha sido el gran icono de, del cine eh, Tú has sido, o eres, el gran icono de la radio en España Bienvenido Luis, a La Gran Vida Muchas gracias, parece que está hablando uno de mis hijos o mi mujer <laughs> estás, que sepamos, no hay nada con Sanguini. Me estás, estás colaborando ahí en las alturas y me ponéis en un compromiso. ¿Qué, ¿Qué dirá la gente que no me conoce? ¿Quién será este, este monstruo? ¿Este monstruo monstruo o este monstruo tonto del culo? Pero, en fin, aquí estoy, con muchas ganas de estar en, en La Gran Vida y, y de responder a tus preguntas. Muchas gracias. Luis, en La Gran Vida presentamos todo tipo de propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas, intentando pues, valorar esos pequeños... O grandes placeres que nos permiten disfrutar de, de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, Luis, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la gran vida para Luis del Olmo? La gran vida en este momento es no levantarte a las 5 de la mañana. El despertador ha dejado de, de sonar. Durante 45 años estuvo rin, 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 rin. Alguien me decía, Luisito, levántate, que te están esperando los oyentes de protagonistas. Y ahora me estoy pegando la gran vida. La gran vida entre comillas, ¿no? Porque yo. Eh, no he dimitido de la radio y no he dimitido del micrófono porque estoy dando conciertos de palabras, estoy dando charlas, estoy dando pregones. Dentro de unos días me voy a, a un rincón hermoso de Galicia. De eh, los pueblos que hay muy cerquita de Villa de Rosa y cuatro o cinco pueblos que se han puesto de acuerdo celebran la fiesta del Rosario y me han pedido que vaya allí a hablarles. De, de lo que sé y de lo que me ha contado mi mujer desde Santa Marta de Ortigueira, que es también gallega, no pertenece a las Rías, pero pertenece a ese pueblo galáico tan sabio y tan hermoso al mismo tiempo. Un 13 de diciembre que decidiste pues, pues retirarte, de, difícil de tomar, muy meditado, o ya lo tenías muy claro. Fue una decisión que tomé al tiempo que estaba entrevistando, a la mitad de la entrevista que hacía al seleccionador nacional de, de fútbol. Uh -huh. Hasta el punto que llamé eh, cinco minutos antes de empezar esa entrevista a mi mujer. Digo, escucha, escucha la radio. Digo, no, no, si te estoy escuchando, me dijo. Dice, pero escucha al final porque a lo mejor te sorprende lo que voy a decir. Y efectivamente, mi mujer se enteró que yo decía adiós a la radio en el micrófono en, en esa entrevista. O sea, no fue, no fue meditada. No fue nada meditada, no fue, fue improvisada totalmente. ¿Cómo fue el.? La mañana siguiente, cuando ya sabías que, que, que había una cuenta atrás. La mañana siguiente empecé a hacer mi programación particular. y Bueno, yo ya no me levanto a las 5 de la mañana, eh, voy a tener el lujazo de, de hacerlo a las 10, a las 11. A veces mi mujer entra en, en mi habitación y dice: Luis, que ya han pasado las burras de la leche, que son las 10 y media. <laughs> Levántate, tío. Me trae el desayuno a Trancas y Barrancas a la cama en vista de que yo no me acerco a la cocina. Y a partir de ese momento, pues no sé, es como si todos los recursos y todos los amigos que, que has tenido en el amplio mundo de la radio se pusieran de acuerdo y me llaman de, me llaman de Murcia, me llaman de Navarra, me llaman de, del País Vasco, me llaman de mi tierra. Oye Luis, puede ser el pregonero, mira, vamos a tener las fiestas dentro de 15 años, pues, de, 15, de 15 días o de... Uh -huh. o de cara al verano, después de agosto, podes eh, ser el, el, que pregone las fiestas patronales. Y de pronto tú echas un vistazo a mi calendario particular, a mi agenda, y la tengo más ocupada que cuando estaba trabajando en serio, levantándome a las 5 de la mañana. Que no paras de fiesta en fiesta y de pregón sí. en, en, en pregón. Luis, protagonistas empezó a emitir el 1 de julio de 1973. Yo tenía justo un mes, yeah. con 12.000 emisiones, un récord absoluto en España. ¿Cómo se mantiene un programa tanto tiempo y siempre tan arriba? ¿Reinventándose o justo al contrario? Estando loco por el medio en que trabajas, ¿no? Y yo, ha sido una locura de la que no he querido curarme y de la que nunca he tenido problemas. No he tenido que ir al médico nunca por, por un mal de radio, ¿no? La radio me ha enloquecido, me ha gustado, me ha enamorado, me ha hecho ganar amigos. Y las consecuencias de esos 50 años ahora lo he recogido con el cariño de la gente. Ahora mismo aquí enfrente de vuestra emisora, estaba un poco despistado y me dice, no, no, lo que busca usted seguramente está ahí enfrente de la boquería. Y, y, ¿Qué va a ver a Julia? Voy a ver a Julia y a sus amigos, voy a, voy a Onda Cero. ¿no? Ese es el, lo más importante que he recogido en estos 50 años, o casi 60, si, cuento, si contabilizo cuando en pantalón corto iba Radio Juventud y al mismo tiempo estaba cursando el cuarto o el quinto de bachillerato. ¿no? ...y ha sido referente del periodismo... ...es personal de Luis del Olmo. La personalidad de Luis del Olmo... ...si alguna personalidad tiene... ...eso está labrado por un trabajo tremendo de un equipo... ...un equipo que tienes alrededor... ...porque yo mucha gente tengo, muchas veces tengo... ...que decir y lo digo con, con fuerza, con ganas... Eh, ...que alrededor de Luis del Olmo ha habido... ...cuatro compañeros sobre todo... dos redactores e dos redactoras. Ha habido un equipo técnico fantástico. Independientemente da ilusión e do entusiasmo e das ocurrencias que a mí me surgían para hacer ese periódico sonoro chamado Protagonistas. Nos reuníamos al terminar el programa, echábamos un vistazo al, a los asuntos de actualidad, vamos a intentar localizar este personaje, que es el, el leitmotiv de, ese, de esa noticia que en este momento estaba en los teletipos. ¿Y qué se nos ocurre? Bueno, pues en la tertulia hay algo importante, pues hay muchas cosas importantes, pero hay que conseguir que cuatro tertulianos, los cuatro periodistas, los cuatro legionarios de la palabra que en aquel momento estaban en la televisión, estaban en la radio, eh, conformábamos una tertulia de la que hoy, pasado el tiempo, me siento tan tan, tan orgulloso. ¿no? Eh, ha pasado en un suspiro estos, uh. estos años y, y me gustaría recordarlos otra vez, me gustaría volver a vivir, ya sé que es imposible. Yo muchas veces digo, me gustaría hacer un, un, un trato con, con el diablo y decir, mira, te doy, te doy mi vida, te doy mi alma, pero dame 40 años 40 años de radio para volver a empezar. ¿no? Volvería a empezar. Esto no quiere decir que esté añorando, no, no, lo he hecho, hecho, está... Y ahora estoy llenando mis páginas de mi vida con otras secuencias, como te decía, visitando a los amigos, sobre todo a esos oyentes veteranos que durante tanto tiempo me han escuchado en alta mar, o, o labrando la tierra, o, o en la oficina, o esas amas de casa que, que con una devoción de, de madre me escuchaban cada mañana. Perderse la oportunidad de entrar, de saludarte. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Durán, que quiere saludarte y supongo que enviarte un fuerte abrazo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Daniel, buenas tardes Luis y ciegos, muchos ciegos, Luis. Oh, hola, ¿qué, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal? Muy pues bien. mira, hace tiempo, hace ya unos meses que no nos vemos, la última vez fue... Eh, pues no sé, no me dejó... Bien parado delante de los compañeros. Luis de Olmo, que se ha creído él, que no sé qué. Bueno, total, que yo me enfadé con el presidente, el presidente de la Copa ya estaba enfadado conmigo. Y entonces a, a Miguel Durán, alguien, un amigo mío, llamado Rodríguez sí. Mateo Fernando, le dijo, le dijo a Miguel: Oye, si te interesa del Olmo, este es el momento porque está enfadado con, con los compañeros de la Copa. Y efectivamente, Miguel un día me invita a comer en un restaurante detrás descubrieron una radio amable, una radio sonriente, una radio inteligente, una radio inteligente por los tertulianos inteligente y lleno de humor por por, por Luis Sánchez Polá, por, por ti, por Col, por Antonio, por Chumichúmez, por Alfonso, por uh, Gila, no, es... bueno Gil. lo, sí, lo mejorcito de aquel panorama, ¿no? Lo y una y radio te... además políticamente comprometida, porque Luis no ha sido una persona que haya hurtado él a los compromisos políticos, ha afrontado siempre los temas y además en la época en que a mí me tocó presidir Onda Cero, él sabía, Luis sabía perfectamente que gozaba de una absoluta libertad para poder acometer cualquier tema en la forma en que a él le pareciera periodísticamente más interesante y, y además nunca sucumbimos eh, ni él ni yo a presiones de ningún tipo. Que alguna hubo, ¿eh? alguna mm. presión existió, ¿eh? pero, pero bueno. Pero el oyente que no es tanto captó inmediatamente que bueno pues hablábamos en libertad absoluta que no dependíamos sino de los oyentes y de y de la audiencia de hacer un programa decente, honesto y, y que la gente necesitaban esas voces para continuar viviendo, ¿no? Así fue, así fue, Luis, eh, te, te echamos muchísimo de menos. Porque tú sabes, para los ciegos también la, la radio. Bueno, ante la radio todos somos ciegos. ¿eh? Es decir, el instinto de la tele, pues, ahí son son los oídos los que funcionan, son las percepciones más íntimas las que se conectan eh, entre quien habla desde la radio y quien escucha desde el otro lado, ¿no? Pues que, que sepas que, que tu memoria, tu memoria activa eh, siempre está con que sepan que a mí Luis me sigue jugando como persona, como profesional y como como hombre de bien. Así que... Miguel, acepto encantado tu invitación. Eh, ten en cuenta que yo como como las personas mayores. ¿eh? O sea, que, que te va a resultar cara la invitación. Pues no sí. te preocupes, Luis. Como voy a conducir yo, eh, puedo, puedo tomarme una copita. No vea, Miguel, eh, que un abrazo muy fuerte, que gracias. Sí, a, te, hemos, eh, te hemos abordado esta tarde. Oye, eh, tenemos nada, a Luis nada. del Olmo y no has dudado. Eh, eres buen amigo de la Gran Vida. Tuvimos el placer de entrevistarte hace algunas semanas. Eh, un abrazo fuerte y gracias por... Por haber intervenido y por haber intentado darle esta sorpresa agradable a, a Luis del Olmo. Un, abrazo un abrazo, un abrazo, un abrazo muy fuerte, igual, querido bien, Miguel, querido un presidente. Abrazo, un, hombre, un abrazo, un abrazo adiós. Adiós, adiós. Una sorpresa que queremos darle al amigo Luis del Olmo. Durante esta charla, más que entrevista amable y divertida, pero llega el, el momento de, de las difíciles preguntas, las preguntas bala. cortas que requieren una respuesta como le dé la gana a don Luis de Lomo, que para eso don Luis de Lomo se la ha ganado. Primera pregunta, Bala. De la larga lista de personajes que has entrevistado, ¿cuál te ha impresionado más, Luis? Quizá Miguel Durán, que está en este momento, está aquí con nosotros, estaba hasta unos minutos. El personaje más importante, es otros personajes de, de la política, Durán y Lleida ¿Cuál te ha decepcionado más? No te lo voy a contar porque se puede enterar la gente. ¿A qué personaje histórico te hubiera gustado entrevistar? De cualquier época. ¿eh? Al Cid campeador, ahora. Al caballero, no, por eso. Al caballero. No. ¿Recuerdas alguna conexión en directo especialmente difícil, comprometida? Sí, una conexión en un partido de fútbol que estaba retransmitiendo entre el Baracaldo y la Ponferradina. De aquel partido dependía si la Ponferradina por primera vez subía, por primera vez en su historia subía a Segunda División. El árbitro, Domínguez Domínguez, no me olvidaré su nombre, del Colegio Madrileño, a los 10 minutos nos había expulsado a dos jugadores de la Ponferradina. Entonces yo empecé a acordarme la insensatez de tener pocos años del padre y un poco de la madre del árbitro en aquella retransmisión el director de Radio Ponferrada Ernesto Fernández Vázquez me lleva me llama por la línea de órdenes dices o te callas o cambias porque a mí me van a meter en la en la cárcel van a cerrar la emisora y a ti te van a meter en la trena también, ¿no? Aquel fue el momento más difícil y más terrible. ¿no? Bueno, pues en todo caso, si, si quieren nuestros oyentes ir tranquilos por la vida y que no les pasen cosas como esta, permíteme, Luis, que hable de Catalán Occidente, porque Catalán Occidente sabe lo que es realmente importante para ti, para la familia, para el hogar, para todos los tuyos, para la salud, que es muy importante. Por eso Catalán Occidente siempre está cerca de ti para que no te pase absolutamente nada. Recordar Catalán Occidente para cualquier tipo de problema e ir seguro por la vida. Más información en lagranvida.net. Luis, ha sido un placer el haber He estado unos minutos conversando aquí en los estudios de Onda Cero Cataluña. Esta temporada, después de haber entrevistado a importantes líderes de la comunicación en nuestro país, lógicamente nos faltaba la, la participación de, de un grande, de Luis del Olmo. Tuvimos la suerte de, de entrevistarte hace algunos años en, en ABC.Radio, gracias pues a la confianza que nos dio Francis, eh, que hoy también pues nos ha ayudado a que hoy puedas estar tú aquí. ¿Y qué más puedo añadir, Luis? Que es un placer, que te queremos, que te admiramos... Que... Estás es tu casa, y... toca el violín, ya pues, pues tocamos el violín Muchas y gracias. si tuviéramos una algo de un mariachi, pero esto creo que no lo hemos preparado, pues te pondríamos la de sigue siendo el rey, porque para nosotros Luis sigue siendo el rey. Muchas gracias, larga vida y que nos encontremos muy pronto en esto, en, o en otra onda. Un abrazo gracias. fuerte, Luis. Hasta siempre.